La banda sonora de tu vida. El relato musical a toda una vida de películas. Bienvenidos, muy bienvenidas a este nuevo podcast. Están escuchando la banda sonora de tu vida. En este segundo podcast dedicado a la década de los años 60, tendremos el gusto de compartir con todos ustedes muchas cosas especiales. Hablaremos de compositores como Henry Mancini, Alex North y Elmer Bernstein. También tendremos tiempo para recordar una generación de compositores franceses que formaron parte de un movimiento cultural conocido como la Nouvelle Vague. Tendremos tiempo para hablar de la música de Disney y esas películas especiales que formaron parte de esa década, la de los años 1960. Y por supuesto, nos detendremos para recordar el nacimiento de una de las grandes estrellas del cine y sus interpretaciones musicales, Barbra Streisand. Y para finalizar este segundo podcast dedicado a la década de los años 60, tendremos unos minutos para recordar interpretaciones, composiciones muy especiales de aquella década. Bueno, en definitiva, este es nuestro menú, el que hemos preparado con muchísimo cariño para todos ustedes. Si les apetece, ya lo saben, si no tienen nada más importante que hacer, será un placer estar con todos vosotros. Gracias por acompañarnos, gracias por vuestra fidelidad, no te me vayas. En nombre de todos los que realizamos la banda sonora de tu vida, reciban un abrazo muy musical. La banda sonora de tu vida. ...90 años de cine. Enrique Gutiérrez. A principios de la década de los años 60, los estudios de Hollywood comenzaron a alejarse de los sonidos sinfónicos tradicionales que habían servido de telón de fondo para las películas. Henry Mancini contribuyó para que eso fuera así, al ofrecer alternativas que tenían una partitura instrumental más escasa pero llena de color, con temas fáciles de cantar. Encabezó un cambio en la composición de las películas, reemplazando el uso de grandes arreglos orquestales con una música más popular. Su música se caracterizaba por líneas melódicas limpias, generalmente en piano, con un trasfondo de trompas y cuerdas francesas. Su sentido del ritmo, acompañado siempre con magníficos coros, le dieron una personalidad muy definida y reconocible. Del mismo modo que otros compositores, como Dmitri Tiomkin o, más cerca de nuestra época, James Horner, hacía una canción como tema principal de la banda sonora. Era su sello personal. Una huella fácilmente identificable con su estilo.
Nos remontamos al año 1962. Blake Edwards dirigía una de las mejores películas románticas de la historia del cine, Días de vino y rosas. La banda sonora fue compuesta por Henry Mancini, quien también consiguió el Oscar a la mejor canción. What's new, pussycat? Whoa, 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 whoa. What's new, pussycat? Whoa, 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 whoa. La banda sonora de tu vida. Pussycat, pussycat, I've got flowers and lots of hours to spend with you. So go and powder your cute little pussycat nose. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat. 90 años de cine. En su trabajo de estudio, Henry Mancini hizo un esfuerzo por romper las barreras persistentes e introducir el jazz y las influencias contemporáneas en la música de cine. Música que en el pasado había sido predominantemente influenciada y servida por músicos clásicos. Grabó música para la banda sonora, para que ésta especialmente se mantuviera por sí sola, incluso sin la película. Sin lugar a dudas, uno de los más grandes, Henry Mancini, nacido en el año 1924 y que nos dejó en el año 1994. Nominado al Oscar por su trabajo en 14 ocasiones, de estas, 3 le sirvieron para ganar el Oscar a la mejor canción. Invitado especial que ha formado parte de la banda sonora de nuestras vidas. La banda sonora de tu vida. Hey, look at the way she's waving, I'll say it's a wondrous sight to see.
90 años de cine. Nos detenemos a continuación para hablar de otro de los grandes en esa década que triunfó, la década de los años 60. Nos referimos a Alex North. Tenemos que decir que su formación básicamente fue clásica, discípulo de Aaron Copland y llegando a escribir algunas sinfonías. Sus comienzos fueron como profesor y director de musicales hasta que en los años 50 comenzaría su andadura en el cine escribiendo algunas partituras inmortales para la historia del cine. Spartaco es su obra maestra con un tema central bellísimo, trabajado con violines y que plasma de forma vívida los sentimientos del protagonista Kirk Douglas y su lucha por el amor y la libertad. Toda una obra maestra en nuestro podcast dedicado a los años 60. La película dirigida por Stanley Kubrick contaba con un sinfín de actores y actrices inigualables. Kirk Douglas, Tony Curtis, Laurence Olivier, Peter Ustinov, Charles Laughton, Jan Simmons... Spartaco 1960. A Alex North se le considera un innovador de estilos especialmente encariñado con el género jazzístico, que puede verse en algunas de sus obras más famosas. También será recordado por sus composiciones para películas importantes a las que imprimió su personalidad, combinando una gran orquestación, como no podía ser de otra manera conociendo sus orígenes musicales, con el protagonismo del violín o el piano. A continuación, escucharemos el tema central de la banda sonora de la película Cleopatra, del año 1963, recuerdan, protagonizada por Elizabeth Taylor, Richard Burton y Rex Harrison. ¿Te apetece ir al cine? Thank you.
Año 1963. Alex North le ponía el color y el calor con su banda sonora a ese film. Cleopatra, ganadora de 4 Oscars, entre ellos a la mejor fotografía, dirección artística, vestuario y efectos especiales. Hay que decir que hasta aquel entonces fue la película más cara de la historia del cine en su época, con un presupuesto de más de 44 millones de dólares. La banda sonora de tu vida. De cine. Tras unos minutos resaltando la obra de Henry Mancini y también Alex North, dediquemos a continuación un tiempo para destacar la obra de un maestro, Elmer Bernstein. También con una formación clásica, de hecho con 15 años, daba su primer concierto como pianista. Harold Copland lo animó a realizar estudios de composición. Sus comienzos fueron en la radio, que alternaba con trabajos como pianista clásico, hasta que su talento no pasó desapercibido y comenzó a escribir partituras para el cine a principios de los años 50. El salto al éxito se lo daría el director de cine Cecil B. DeMille con la película Los Diez Mandamientos, del año 1956. «Señor Bernstein», dijo DeMille con esa voz tan especial que tenía, «¿cree que puede hacer por la música egipcia antigua lo que Puccini hizo por la música japonesa en Madame Butterfly?» Y desde luego que lo logró. Estuvo trabajando con la partitura un año y medio. Otra de las grandes obras, de las grandes composiciones del maestro Bernstein fue Los Siete Magníficos. Los habitantes de un pueblo mexicano, que se hallan a merced de una despiadada banda de forajidos, como no saben defenderse, deciden contratar los servicios, recuerdan, de aquellos siete pistoleros. Siete impecables mercenarios, cada uno con una habilidad especial en el manejo de las armas. Que sucedía con Alex North, Elmer Bernstein fue un creador capaz de ampliar los estilos de sus predecesores, con magníficas partituras para distintos géneros, como fueron el drama, el western, también los documentales, musicales. Se dice que sentía atracción por el jazz, pero lo cierto es que la versatilidad de su música se hizo patente a lo largo de toda su carrera. Navegó en todos los espectros de un profesional de su talla.
fue compositor de música clásica, también orquestador, director, adaptador. Hablemos de otra de sus grandes obras, La Gran Evasión. Oficiales del bando aliado, entre los que se encuentran los mejores especialistas en fugas del ejército, coinciden en un mismo campo de prisioneros, dotado de las mayores medidas de seguridad para aquel tiempo. Inmediatamente empezaron a planificar una evasión. El plan consistía en perforar un túnel que los llevara hasta un bosque cercano. Corría el año 1963 y Elmer Bernstein ponía la música a este film que principalmente llevó al estrellato todo un grande, Steve McQueen. La banda sonora de tu vida. Memories light the corners of my mind. Misty watercolor memories of the way we were. 90 años de cine. Hablemos a continuación de una generación de compositores franceses que formaron parte de un movimiento cultural conocido como la Nouvelle Vague. En esta época, la década de los años 60, Francia es testigo de compositores que marcarían una época en la música de cine, primero en su propio país y más tarde muchos de ellos trabajando para Hollywood. Personajes como Georges Delerue, Michel Legrand, Philippe Sartre, Maurice Jarre, Francis Lai y otros.
con una música al más puro estilo francés, donde el sonido acordeón, esa melodía parisina, dulce y entrañable, impregnaría en una etapa de grandes partituras. Y tal como destacábamos anteriormente, uno de sus protagonistas en ese movimiento fue Georges Delerue. El periódico francés Le Figaro un día dijo que Delerue era el Mozart del cine. El propio compositor decía que la música es un lenguaje universal que permite a las personas conectarse entre sí y, más allá de sus formas de expresión, provoca emociones que pueden influir en el comportamiento. Él pensaba que la inspiración no se tiene sino se busca. El compositor francés fue capaz de vivir para la música y ser un hombre feliz haciéndola vivir a los demás. Escucharemos a continuación el tema principal de la banda sonora para la película El desprecio, del año 1963, película que protagonizaban una joven Brigitte Bardot y el actor Michel Piccoli. El desprecio del año 1963, Georges Delerue. El director de cine Martin Scorsese utilizaría este tema como eje central de la música de su película El Casino, del año 1995, cuyos protagonistas recuerdan Robert De Niro, Sharon Stone, Joe Pesci. El libro Historia de la Música de Cine. Un relato de lo más destacado en la historia de la música del cine. Sus compositores, las bandas sonoras, los reconocimientos. Un importante recorrido que te permitirá disfrutar de este arte. Ya disponible en la plataforma Amazon. Y si hablamos de compositores franceses, y además de la década de los años 60, irremediablemente nos tenemos que referir a Maurice Jarre, padre del también famoso compositor de música electrónica Jean-Michel Jarre. Maurice
fue el ganador del Oscar a la mejor banda sonora de 1962, Lawrence de Arabia. También nominado al Oscar en 1964 por la música de Sibila y de nuevo ganador de la apreciada estatuilla por la extraordinaria banda sonora de la película Doctor Zhivago del año 1965. Inolvidable, ¿verdad? El Doctor Zhivago se enamora de Tonia, con la que se casa y tiene un niño. Cuando se inicia la Revolución Rusa, Zhivago deja a su familia para ofrecer sus servicios como médico y en la contienda conocerá a Lara, una enfermera de quien se enamorará. Inolvidable película, lujosa superproducción del año 1965. Doctor Zhivago, ganadora de 5 Oscars, entre ellos al mejor guion adaptado, la mejor dirección artística, fotografía, banda sonora y vestuario. La banda sonora de tu vida. Años de cine. I love him so. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau,
qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Y en este repaso a grandes compositores franceses, no nos gustaría pasar por alto a Michel Legrand. Siendo un niño, comenzó a tocar el piano. Su paso por el Conservatorio de París le convertiría en un joven prodigio de la música, consiguiendo reconocimientos importantes. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, ya estaba muy involucrado con la música, tocando hasta 12 instrumentos distintos y con un interés especial por el jazz. En los 50, comenzó su carrera escribiendo, haciendo arreglos y grabando discos con gran éxito en su país. Para entonces, Maurice Chevalier lo contrata como director musical. Legrand ha sido muy polifacético, combinando la composición de melodías, score con musicales. ¿Recuerdan el gran musical que protagonizó Barbra Streisand, Gentle, año 1983? Y también estupendas canciones que él mismo interpretaba en sus conciertos. Sin olvidar su gran talento como pianista, además de haber sido el director de su propia orquesta. A continuación recordaremos el tema principal de la película Los paraguas de Cherburgo, 1964. El musical se basa en una historia de amor imposible, reflejado a través de un bello tema central que, además de convertirse en un himno del compositor, ha traspasado las fronteras del cine, llevándose a todo tipo de escenarios musicales. Los protagonistas de la película fueron Catherine Deneuve, que fue doblada por Daniel Licari, y el actor Nico Castelnuovo, doblado por José Bartel. Es uno de los pocos musicales que no tiene diálogos, pues desde el principio todos son temas cantados. En el siguiente corte escucharemos al violinista Isaac Perlman. Thank you.
Los paraguas de Cherburgo, 1964, la composición de Michel Legrand. El musical estuvo nominado a los tres apartados dedicados a esta disciplina: mejor canción, mejor adaptación musical y mejor banda sonora. Tristemente, no obtuvo ninguno de estos tres galardones. La banda sonora de tu vida. Oh, isn't this amazing? It's my favorite part because you'll see. 90 años de cine. All you gotta do is look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities are Mother Nature's recipes that bring the bare necessities of life. La banda sonora de tu vida. Recuerden que estamos en nuestro capítulo 15, en esta segunda parte dedicada a la década de los años 60. Y en este momento cambiamos radicalmente de género y estilo, para recordar el mundo de Disney y la música de algunas de sus películas de esa década, los años 60. Desde que en 1937 se estrenara su primer gran éxito, ¿recuerdan? Blancanieves y los Siete Enanitos, Disney acaparó el mundo infantil, pero a la vez, cautivó también a los adultos, especialmente a los papás y a las mamás. Las películas de Disney, perfectamente acompañadas de la música, han sabido hacer algo nada sencillo. Han sido capaces de entretener, hacer soñar, disfrutar e inculcar valores como la amistad, el respeto o la lealtad, a través de melodías pegadizas, fáciles de recordar y llenas de inocencia y candor. En los años 60, Disney acaparó un importante protagonismo con la música de sus películas. Hacemos mención a algunas de ellas. 1961, la composición de George Bruns, 101 Dálmatas. Merlín el Encantador, del año 1973, también compuesta por George Bruns. Al año siguiente, se estrenaba Mary Poppins. Los hermanos Richard y Robert Sherman fueron los protagonistas de aquella composición. Winnie the Pooh, 1966. Y en el año 1967, El Libro de la Selva, también con los hermanos Richard y Robert Sherman. Recordemos uno de los musicales más importantes de Disney que lanzó a la fama a la actriz y cantante Julie Andrews. ¿Saben de qué película hablamos? Mary Poppins, 1964. Si en el anterior programa escuchábamos a la actriz en el musical Sonrisas y Lágrimas, a continuación la escucharemos en una interpretación muy especial de aquella película. It's supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Because I was afraid to speak when I was just a lad. My father gave me nails and tweaked and told me I was bad. But then one day I learned a word that saved me aching nose. The biggest word you ever heard, and this is how it goes. Oh, supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. He traveled all around the world and everywhere he went, he'd use his word and all would say, there goes a clever gent. When Dukes and Martha Rogers pass a time of day with me, I say me special word and then they ask me out to tea. Woo! Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Umdilililumdilili. Umdilililumdilili. You know, we can say it backwards.
Tricious Ali, expiastic, fragicali rufus. But that's going a bit too far, don't you think? Indubitably. So when the cat has got your tongue, there's no need for dismay. Really? Just summon up this word and then you've got a lot to say. But better use it carefully or it could change your life. Disney comenzaba a dar un importante impulso a la música en sus películas, especialmente las de animación. Esto se evidenció con la banda sonora de la película El libro de la selva del año 1967, donde los encantadores personajes de animación eran los protagonistas de las canciones. Escucharemos una de las más populares interpretadas por el orangután Ray Louis. Yo soy el rey del jazz, coco, el más mono rey del swing. Más alto ya no he de subir y esto me hace sufrir. Yo quiero ser hombre como tú y en la ciudad gozar. Como hombre yo quiero vivir, ser tan mono me va a aburrir. Oh, ooby-doo, quiero ser como tú. Quiero andar como tú, chitar como tú. Chip-doo, tu salud. Shoo-bidi-doo. Dímelo a mí, Scooby-Dooby-Dooby. Si el fuego aquí me lo darías tú. ¡Qué bonero! Tendremos más tiempo para recordar y disfrutar de esas bandas sonoras de Disney en lo que a nuestro juicio es su época más glamurosa, la década de los años 90. También aprovechamos para avanzaros que dedicaremos un podcast a toda esa música especialísima del mundo Disney. Illuminate the night the way your spirit illuminates my soul. La banda sonora de tu vida. Papa, can you hear me? 90 años de cine. Just sit and putter. Life's candy and the sun's a ball of butter. Don't bring around a cloud to rain on my parade. Don't tell me not to fly. I simply got to. If someone takes a spill, it's me and not you. Who told you you're allowed to rain on my parade? Ha trabajado con Jill Stein, Barton Lane, Michel Legrand, John Kander y en otros géneros del cine con Marvin Hamlisch y James Newton Howard. Su voz, la personalidad, esa interpretación y, como no, la gran creatividad han hecho de sus trabajos en el cine un punto de referencia. ¿Saben de quién hablamos? Barbra Streisand. Su primera película en Hollywood fue Funny Girl, del año 1968, una afirmación de su éxito teatral. La película dirigida por William Wyler le supuso el primero de los dos Oscars que ha conseguido en su carrera. Al año siguiente, trabajó en el musical dirigido por Jane Kelly, Hello Dolly, 1969, con la participación de Louis Armstrong y Michael Crawford, interpretando el tema más popular del musical con el mismo título. Just let one kid fall down and seven mothers faint. I guess we're both happy, but maybe we ain't. People who need people.
other children, and yet letting a grown-up pride hide all the need inside, acting more like children than children. Su siguiente papel destacado fue para el film de Sidney Pollack con Robert Redford como compañero de reparto, Tal como éramos, del año 1973. La canción The Way We Were, escrita por Marvin Hamlisch y letra de Alan Berman y Marilyn Berman, conseguiría el Oscar y se convertiría en uno de sus éxitos más importantes.
Siempre la recordaremos en Tal como éramos, año 1973. 10 años más tarde, en la película Gentle, la actriz y cantante realizaría una soberbia interpretación con hermosas canciones escritas por el compositor francés Michel Legrand y de nuevo los letristas, el matrimonio Alan y Marilyn Berman. Difícil encontrar un calificativo para clasificar a una de las más grandes, Barbra Streisand. La banda sonora de tu vida. I wanna be loved by you, just you, nobody else. 90 años de cine. En la recta final de nuestro programa vamos a recordar algunos temas y canciones extraordinarias de bandas sonoras memorables de esa década, la década de los años 60. El compositor alemán Franz Waschmann formaba parte de la primera gran generación de compositores maestros de la música de cine, después de escribir la música de la película Vidas borrascosas del año 1957, volvería a participar en la continuación de la historia Regreso a Peyton Place del año 1961. Su inconfundible estilo clásico se hace palpable en el tema que vamos a escuchar a continuación. La historia se centra en Peyton Place, una pequeña localidad situada en el estado de Massachusetts, donde sus habitantes están bastante disgustados con su vecina, Alison Mackenzie, una muchacha que ha escrito una novela basada en las vidas de algunas de las personas que viven en el pueblo y que está siendo un verdadero éxito de ventas. Recordando esa composición de Franz Waschmann, 1961, Regreso a Peyton Place. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready. La banda sonora de tu vida. Thank you.
Al principio del programa hablábamos de una generación de extraordinarios compositores franceses, entre los que destacaba Francis Lai, autor de uno de los temas de amor más bellos en la historia de la música de cine, Love Story, 1970. Tendremos la oportunidad de hablar en el próximo podcast dedicado a los años 70. Su estilo dulce y romántico caracterizó la carrera de este gran compositor francés, que durante los años 60 se convirtió en un compositor muy admirado. ¡Qué gran año 1966! Un hombre y una mujer, película francesa dirigida por Claude Lelouch, uno de los directores que más confió en él, Francis Lai. Nominada a 4 Oscars y ganadora de 2, a la mejor película de habla no inglesa y al mejor guion original. Bien, amigos y amigas, estamos llegando casi a la finalización de este doble podcast dedicado a los años 60 y en estos últimos minutos, dedicados a repasar algunas de las interpretaciones de las composiciones que destacaron en esa década, nos gustaría recordar la música de la película El Graduado. Aunque Dave Grusin aportó el score, la música se centra principalmente en las canciones de la extraordinaria pareja musical Simon y Garfunkel, autores sin duda de algunas de las canciones más importantes del siglo XX. En esta ocasión escucharemos el tema central de la película que lleva el nombre de la protagonista, Mrs. Robinson, cuyo papel era interpretado por Anne Bancroft, bien secundado por un joven Dustin Hoffman. Hey.
loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hiding in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just the Robinson's affair. Most of all, you've got to hide it from the kids. Coo-coo-ca-choo, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Inolvidables Simon y Garfunkel, Mrs. Robinson, 1967. Sin duda que nos hemos dejado muchísimas cosas en el tintero, cosas que nos hubiera gustado compartir con vosotros, maravillosas bandas sonoras, canciones, musicales, pero el tiempo no da para más. Aunque no olvidéis que tenéis disponible un portal completamente dedicado a la historia de la música de cine, bandasonorasdecine.com, y allí podréis encontrar un catálogo importante de compositores, bandas sonoras, recomendaciones, premios. También tenéis disponibles, os recuerdo, todos los podcasts que venimos realizando hasta el momento, y ya son 15 con este. Si recordáis, en el programa anterior, dedicado a los 60, estuvimos hablando del cambio que supuso para la música de cine la introducción de sonidos más ligeros y menos sinfónicos, muy influenciados por la música que estaba creciendo con fuerza, el pop rock. También recordamos el nacimiento de los géneros del spaghetti western y la saga de James Bond. Hicimos un pequeño recorrido por los musicales y nos acordamos de Julie Andrews. También tuvimos tiempo para analizar el paso del grupo más grande de la historia de la música, los Beatles, y su paso por el cine. Finalmente hicimos un pequeño popurrí de temas y canciones de la década de los 60. Y en este segundo podcast, dedicado también a esa década, hemos tenido tiempo para hablar de Henry Mancini, Alex North y Albert Einstein. Hemos recordado una generación de compositores franceses que formaron parte de un movimiento cultural conocido como la Nouvelle Vague. Nos hemos detenido en la música de Disney y en sus películas de aquella década. Y también hemos querido rendir un pequeño homenaje a una de las grandes estrellas del cine y sus interpretaciones musicales, Barbra Streisand. Y como hicimos en el podcast anterior, hemos dedicado unos cuantos minutos a recordar algunas de las canciones, algunos de los temas que centraron esa década. A modo de avance, os comentamos que nuestro próximo podcast estará dedicado a los años 70. Hablaremos de ese cambio generacional importante con el nacimiento de una generación extraordinaria de compositores y una nueva forma de hacer música, conservando la esencia del sinfonismo, pero adaptándolo a una nueva forma de hacer cine. El surgir de una de las sagas más importantes de la historia del cine. También hablaremos del nacimiento de la ópera rock y la música disco en el cine. Y como siempre, haremos un repaso a compositores y bandas sonoras maravillosas.
En definitiva, como siempre, encantados de acompañarles. Si les ha gustado, si les apetece, volveremos. No se nos vayan. En nombre de todo el equipo de la banda sonora de tu vida, reciban un abrazo muy musical. Banda sonora de tu vida. Xanadu. 90 años de cine. Xanadu. 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 Enrique Gutiérrez. Sonora de tu vida. El relato musical a toda una vida de películas.